¿Qué tienes ahí? ¡Cielos! ¿Baxter? Está muerto. Y todos están ahí mirando. Viendo. ¿Por qué no atrapan a esa cosa? ¿Qué tan difícil puede ser ponerle una trampa? Diablos. Es cosa de chicas. Me cortaré el cuello. Deberías colgarte. Incluso tus momentos finales son un cliché aquí. Los nuestros no, Brigitte, son geniales. ¿No crees que nuestro fin debe ser más que entretenimiento barato? Confía en mí. No lo sabemos, Brigitte. Doy la idea de que todos me vean ahí tirada. ¿Y si se... ríen? No seas tonta. El suicidio es el vete al diablo moderno. Así somos nosotras. Es el pacto. No me importa. Eso es fácil para ti. Juramos que nos iríamos juntas. ¿A los 8 años? ¿Y? A los 16, en la muerte o en el pecado, juntas por siempre. Juntas por siempre. Sabes que estaré siempre ahí. Seré tu guía si confías en mí. Demasiada sangre. Y puedo ver su sostén. ¡Tómala! Thank you.
interesante. Son increíbles. ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Muy bien! Oigan, oigan, chicos. Fue totalmente espantoso, ¿no? Las hermanas Fitzgerald fueron muy... ¡Oh, Dios! Me parece completamente enfermizo. ¿Eh? Eso me enferma. ¿Y ustedes? ¿Mm? Nos vemos en la dirección después de clase, por separado. Profesor, ¿podemos ver las de Ginger? ¡Sí! Oigan, guarden silencio. ¿Mm? ¿Quién sigue? Bien, chicas, corran. Corran para papi. ¡Ah! Reboten. Ella es buena opción. ¿Quieres tirarte una Fitzgerald? No la que parece idiota, la otra, la pelirroja. Me gusta. Oye, creo que McCarthy me está viendo. Como si te importaran esos idiotas. La prepa es una porquería de procreación. Es un excusado hormonal. Es genial ser normal, ¿o no? ¿Qué le pasa a tu espalda? No lo sé. Escoge contrincante. Anda. Por de acuerdo. Trina Sinclair. Le encantaste. Excelente lección. Sigue. Trina Sinclair, solo llama. Busco pareja para aparearme, uso pastillas de dieta y laxantes. Agrega información adicional. Excusa favorita para no llevar tarea. Trina, ¿ya te fijaste? Mi perro se lo comió. Es una perra estándar, clase B. Estuvo bien. Terminó el descanso. ¡Vamos, chicas! Oh, oh. Vamos. Lo haremos de nuevo. Regresa, Sara. Gracias. Te cubriré. Sí. ¡Aquí vamos! ¡Sí, eso es! ¡Así se hace! ¡Muy bien, chicas! ¡Sí, aquí! Bien. ¡Así se hace! ¡Rebote! ¡Sigan corriendo, rebote! ¡Así me gusta! ¡Duras! ¡Me gustas, nena! ¡Púdrete! ¡Au! ¡Eso! La bestia vuelve a atacar. Ya son 4 perros esta semana. ¡Wow! ¡Fue mejor! Supongo que una perra sobre un perro encaja perfecto. ¿Ya basta? ¿Estás bien? Excelente. Ese es un verdadero perro salvaje. Bridget, ve a limpiarte. No la vuelvas a tocar. Deténme. Atrévete. Ya basta. Suficiente. El intendente te estaba viendo la blusa. Claro. ¿Quieres que la mate? Lo haría por ti. Como quieras. No como quiera. Te estoy preguntando. ¿En serio? ¿Qué tal la tortura? Será lo que tú quieras. Tiene ese perro. Podemos secuestrarlo y fingir que se lo comió la bestia. ¿No ha venido? Hola. Tenemos la sangre y las entrañas de nuestra filmación. Sí. Algo se hará. Hola. Hola, Sam. Anda con el traficante. Está llamando a la atención. Sam, ¿me llamarás? Ya tienes mi número. Recuerda, te estaré esperando. Vámonos.
estúpida. Sí, esa idiota no se saldrá con la suya. Para eso me hizo el gran Buda. ¿No te parece? Sí, siempre y cuando te salga bien. Solo quiero una oportunidad, Brigitte. Solo una, te lo prometo. No estoy de humor. Hola, Pete. ¿Qué te parece si salimos juntos? No. Estúpida. El perro no estará afuera. Debe orinar alguna vez. No creo que deje salir solo a su perro. Entonces tendrás que distraerla mientras yo hago la farsa. No puedo distraerla. Oye, esto fue idea tuya. Si no te gustan tus ideas, deja de tenerlas. Lo siento, estoy harta de las idioteces. Mira esto. Podemos dejar este cuerpo y se aterrará. Oh, genial. Toma su pata. Aún su piel está caliente. Oh, qué asco. Diablos. Déjalo, te ensuciará. Te salpicó el vestido. No. ¿Qué? Brigitte. Es la maldición. No es contagioso. Lo sé. Vaya. No hay de otra. Tienes que suicidarte para ser diferente, porque si no, tu cuerpo te arruina. Pero si empiezo a hablar de tampones o de síndrome premenstrual, dispárame. Hay que irnos. Ginger!
que los osos persiguen a las chicas que menstruan debido al olor. Eso no fue un maldito oso, eso fue quién sabe qué cosa. ¿Así te duele? No. Es imposible, Ginger. Ya están sanando. Esto no está bien. Llamaré al 911. No, no, Brigitte, ya no estoy sangrando. Estoy bien, estoy bien. No se lo digas a nadie, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Aceptas? De acuerdo, de acuerdo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. No morirás. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Traen un calendario gratis. ¿Segura que solo son calambres? ¿Sabes algo? Las palabras solo y calambres no combinan. Esto es muy femenino. No me importa, tengo dolor. Tal vez no te interese saber, pero tengo tres hermanas. Y nada quita los cólicos como un toque. Bueno, tal vez me gustan los cólicos. Gracias. Tal vez deberías pensarlo, preciosa. Just pass it, fag. Atta girl. Yeah. Una dosis 50. No quiero drogas. Vete y déjame en paz. Quisiera saber a qué atropellaste. Bueno, oficial, creo que era un perro. Sé cómo es un perro. Sí, era. Supongo que ves muchos hombres lobo. ¿Tú sí? Working? No. No, I just don't care. ¿Qué diablos hacen aquí? Así es nuestro dealer. Sam, necesitábamos un lugar para fumar. Tengo una idea. ¿Por qué no se van todos juntos al diablo, estúpidos? En serio, salgan. ¡Fuera! ¡Largo! Samuel, ¿qué le pasó a tu camioneta? Le pegué a un árbol. Adiós. Ginger, vámonos. Claro, ¿por qué demonios no se largan de aquí? Trina, vete al infierno. Tranquilo, tranquilo, bebé, tranquilo. Ya, no te hará daño.
Ginger, ¿qué está pasando? Algo anda muy mal. Es más que tu feminidad. ¿Podrías contestar, por favor? Wow. ¿Wow? ¿Es todo? ¿Wow? No puedo tener pelo en el pecho, Brigitte. Es increíble. ¿Qué demonios? ¡Es una maldición! No es... ¿Qué? No creo que... ¿Qué? Te mordió en luna llena. Y ahora tienes vello. Lo sé, pero piénsalo. Creo que te estás tomando muy en serio esta maldita pesadilla. Brigitte. ¿Y si me estoy muriendo? Vamos con la enfermera. Parece que sale mucha sangre. ¿Es tu periodo? Pero era como un chorro. Todas se asustan la primera vez. Ninguna había menstruado. ¿Qué edad tienen? Ya casi tengo 16 y ella cumplió 15. Es menor. Una descarga voluminosa no es anormal. No, no lo es. No es anormal. El desprendimiento del recubrimiento del útero ocurre en los primeros días. Las contracciones y los calambres lo exprimen como una bomba. Dentro de 3 a 5 días, tu sangrado será menos rojo y eso puede convertirse en sangrado café o negro, que es la señal de que terminaste. Entonces es normal. Claro. Eso será así cada 28 días más o menos. Calla. Durante los próximos 30 años. Gracias. ¿Y aparece vello donde no hay vello y el dolor? ¿Llega con la pubertad? Gracias, señora. Vámonos. Esperen. Ahora tendrán que protegerse tanto del embarazo como de las infecciones. ¿Es verdad? Cielos. Ojalá fueran piernas de bebés. El favorito de Ginger. Felicidades, cariño. Puedes preguntarme lo que sea. Estás muerta. No fui yo. Nuestra niña ahora es una mujer. No le dije nada. A menos que quisieras molestarme. Quería que estuvieras bien. ¡Lo estoy! ¡Solo estoy menstruando! ¡Tranquila! Tengo vellos raros. ¿Y qué? Significa que tengo hormonas y me hacen fea, pero no soy un monstruo. ¿Te golpeó el embrujo de la hormona? Pues aunque no lo creas, eso sí existe. ¡Norman, cierra el hocico! Tal vez a ti te está ladrando. ¿Estás insinuando que anoche cambié con la luna llena y ahora volví a la normalidad? Tuvimos que usar una bala de plata para matar a esa cosa. No, la mató una camioneta. Siempre desechas todo lo que no entiendes. ¿Sí? Cuando son estupideces. Ingieres drogas con los fulanos. Algo anda muy mal contigo, hermana. Sí, tienes razón. Estoy viendo un monstruo. Sí, y tiene ojos verdes. Como si yo estuviera hemorrágica y velluda y manoseándome con Jason McCarthy. Siempre has querido ser como yo, Brigitte. Esta no eres tú y... Pobre Brigitte, yo estoy creciendo y tú sigues siendo una bebé. No te detengo en tu crecimiento. No te preocupes, no me detendré. Luna llena. Etapas del ciclo de la menstruación, leyendas del hombre lobo en la historia.
¡Es él! ¡No! 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 Creciendo. Se ve muy diferente. ¿Tú no puedes ser mejor? ¿Tú no puedes ser mejor? Oye, ¿tienes un cigarrillo? No. Ah. ¿Encendedor? Ah, gracias. Pasé una semana buscándote por todas partes. Dejaste esto en la camioneta. Oye, ambos vimos lo que era. ¿Es lo que atropellaste? Mm, lo sé, pero no sabemos lo que era. Quizás era una bestia o era un perro, tal vez, pero no estoy loco. Creo que tú tampoco. Me podrían considerar demente y estar frito. ¿Y qué tal si no? Pues si no estoy totalmente loco, tú estabas escapando de eso. Debo irme. Gracias por mi foto. ¿Cómo te llamas? Maldición. Gracias. No, 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 espera, no te vayas. ¿Qué dijiste? Júrame que no llamarás a fenómenos. Lo juro por Dios. Estoy cambiando. Ahora mismo, y la luna llena no tiene nada que ver. ¿En serio? Y solo pienso en una bala de plata, directo a mi cabeza. Fin. Vaya. No debes tener miedo, porque mi camioneta ya se encargó de esa cosa que estaba en la carretera. No te preocupes. No hubo ninguna bala de plata, así que olvídate de esas reglas. Debe haber alguna cura, o si no, habría más como tú. Es como una infección. De adentro hacia afuera. Es como un virus. ¡Eso es! ¡Biología! A eso puedes clavarle el diente. Por así decirlo. Eres real. Tu problema es real.
La solución es real. No eres un vampiro que muere con el sol. Cuando me perforé la oreja, se me infectó. Y dijeron que usara plata pura y lo limpió. Decían que los metales puros purifican la sangre. Eso creía de las sanguijuelas. Es cierto. Oye, ¿por qué no le llevas una sanguijuela a tu maldita hermana? Oh, es muy rara. ¿Podemos hablar? ¿Quieres disculparte? No. Ya, Jason, vámonos. Desde luego. ¡Ginger! ¡Ginger! ¡Oye! ¡Está ovulando! ¡Adiós, Vanessa! ¡Adiós! Este es un momento muy emocionante y confuso para Ginger. Los chicos, su aceptación, quiere cariño. Si supiera cómo compartirlo contigo, serían mucho más felices. ¿Sabes, Brigitte? También llegará tu momento. Un día. Es mi estómago. Oye, tranquila. Tenemos toda la noche. Lo siento, pero estoy muy excitada. Tranquilízate, relájate. Tú acuéstate y relájate. ¿Quién es el chico? ¿Qué, quién es él? ¿Eh? ¿Él siempre tiene que tener el control? No creo que seas tú. ¡Ginger, espera! ¡Detente! Tranquilízate. Eres un niño asustado y pequeño. ¿Ginger? ¿Qué pasó? ¿Acaso te lastimó? Si te lastimó, entonces dilo. ¡Oh, por Dios! ¡Sal de aquí! ¿Qué pasó, Ginger? Algo muy, muy malo me está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Sentí un dolor y creí que era por el sexo, pero hice pedazos al maldito estúpido. ¿Dónde está él? Aquí al lado. Oh, por Dios. Mataste a Norman. Me ladraba. Ladraba y seguía ladrando y... Y no me pude detener. Brigitte, ¿qué debo hacer? Las cosas no son como creí que serían. Y no sé por qué no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Así es. Ahora estará contándole a todos su versión y lo mal que me porté. Diremos lo mismo de él.
no funcionará. Porque él es gracioso y yo soy una loca. Él es un héroe y yo soy una rara, loca, enajenada. ¿Usó algo especial? No. ¿Y si eso no funciona? Debemos buscar algún remedio. ¿Dónde conseguiste esa sortija? La encontré. Lástima. Deberías ponerte una para, pues para que seas menos introvertida. ¿Lista? Sí. Todo listo. Bien. Norman. Ven, Norman. Ya casi. No te muevas. Listo. Cielos, qué bien. Muy sigue bien, así. Chicas, sigan así. Qué bien. ¡Ay, McCarthy! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ginger Fitzgerald. Esa loca que se cubrió. Idiota. ¿Y qué? ¿También se comió tu testículo? ¡Oh, diablos! Esto no está bien. ¡Demonios! ¡Hola! ¡Brigitte! ¡Brigitte, ven acá! Brigitte, eres una hipócrita, así que ya tienes novio. No, solo... No, sí. Ahora vuelvo. ¡Ay, Dios mío! Hola, ¿cómo estás? Estuve leyendo algo y se me ocurrió otra cosa. ¿Te drogaste hace un momento? Estoy en clase. Sí, discúlpame por molestar. ¡Vamos, chicas! ¡Sigan así! Iré a verte luego, ¿de acuerdo? Como quieras. Las hermanas Fitz son la sensación del colegio. ¡Cambio de equipo! ¡Entren! ¿Crees que estoy con él? Confío en ti y te vas con el primer idiota que se aparece. Para nada. Él quiere ayudar. ¡Quiere quitarte la ropa, estúpida! Las rameras abundan en familia. ¡Asquerosas brujas! ¡Lárguense! ¡Nervioso! ¡A un lado! Ginger, a la dirección.
Esta escuela tiene prestigio. Un comportamiento así es imperdonable, puesto que va en contra de todas las normas. Se le suplica a los alumnos de tercer grado regresar a su salón. ¿Qué te pasó? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¡Explotó mi pene! ¡Explotó mi pene! ¡Fue increíble! ¿Y tu cámara? ¿No trajiste la cámara? ¡Esto valía la pena! Se lo pasaste a Jason. Tuvieron sexo sin protección y lo infectaste. ¡Ups! Debo ver a Sam. Él tiene una idea. ¡Por supuesto! ¿Qué estás esperando? Tu comportamiento es raro, Ginger. Si entra en tu sistema, serás en verdad un... ¿Un qué? ¿Un monstruo? ¿Un fenómeno? Si sigues con eso, se lo diré a todo el mundo. Seré buena. Romeo, Romeo. Sin lugar a dudas, es Romeo. Hola. Hola. Lamento lo de hace rato. Temía que alguien nos oyera. Sí. Últimamente se ha vuelto muy tonta, pero todo ha salido bien, ¿verdad? La verdad, no esperaba compañía. Es mi hermana Ginger. Ella lo sabe. No sé cómo decirles tiernamente que se vayan al diablo. ¿Qué es esto? ¿Marihuana? Sí, es genial. Lárgate de aquí. Brigitte, ven a ver esto. Comparé varios tratamientos para las infecciones. Mira esto. Aconitum dicotiledóneas. ¿Tiene que ver con los lobos? Sí, es un matalobo. Es un pariente del lobo hispánico. Salvo que esta cosa es segura en dosis pequeñas. Es un superoxidante para una desintoxicación. Promueve la purificación de la sangre. ¿Eso es lo que cura la infección? ¿Tienes la planta? Es una flor, crece donde sea, pero solo en primavera. Basura, son tonterías, ¿está claro? Estoy cultivando unas. ¿Y tú qué te crees? No hay tiempo para eso. Ya, ya, hasta le está creciendo una cola. ¿Y ya te dijo que asesinó a un perro? ¡Ginger! ¿Mm? Oye, ¿tienes cola? Sí. Es una buena señal, ¿no te parece? ¿Quién diablos te crees que eres? Dame eso. ¿Y tú qué? Pervertido, solo tiene 15. Ginger, espera afuera. Bueno, pero si te viola, no vayas a llorar. Estaré en casa. Tiene miedo, Sam. Yo no tengo intención de lastimarte. ¿Quieres ir a pasear? Oye, ¿qué no sabes tocar? No me hables así, pequeña. No tienes nada que yo no haya visto antes. ¿Eso crees tú? ¿Qué significa eso? Dime. ¡Nada! Estoy gorda. ¡Sal de aquí! Ginger, no estás gorda. Estas modelos se matan de hambre para verse así. ¡Lárgate! De acuerdo. ¡Cielos! ¡Regreso al rato! Jack,
Quiero que me devuelvas a mi perro. Trina, no tengo a tu perro. Ginger se lo llevó. Yo la vi. Solo porque... solo porque no le agradan los perros. Quiero que me lo devuelvas. O te arrepentirás. Trina, está sangrando. Vete. ¿A mí qué me importa? Si eres tan lista, no deberías complacer a tu hermana. Es una ramera diabólica. Deberían exterminarla, acabar con ella. Trina, vete ahora. ¡Tu hermana es una canalla! ¡No es justo! ¡Claro que no! ¡Ah! Viniste por más, ¿verdad? ¿Qué haces? No sé lo que hago, Brigitte. ¿Por qué no le preguntas a Sam? ¡Él es el profesional! ¿Qué? Tú juegas con tus amigos, ¿no? Pues yo jugaré con los míos. ¡Ginger, qué diablos haces! Hueles raro. ¿Qué es? ¿Es jabón o antiséptico? No estoy segura. ¿Estás loca? ¡Ya basta! ¡Déjala ir! ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Calmaremos todos! ¿O no, Trina? Ella se equivoca. No te librarás de mí tan fácilmente. ¡Basta! ¡No hagas eso! No le ha importado tu amor. No vale la pena. ¡Es una idiota! Tú te buscaste esto. Preferiste a Sam que a mí. Lo que pase ahora es tu culpa. Esa no eres tú. Tú vas a sanar. ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Con esta clase de basura? ¡No seas idiota! ¡No puedes sanar esto! ¡Necesito una oportunidad! ¿Otra más? Es que no lo sé, Brigitte. Me estoy poniendo muy rara. Estoy lejos de lo que era, así que no me digas qué hacer. ¡Qué asqueroso! ¡Vomitaste, maldita! ¡Atrás! ¡Locas! ¡Brujas! ¡Las dos están dementes! Trina, tranquila. Solo estábamos... ¡Ay! ¡Oh, oh! Allá afuera. ¡Ven! No lo comas hasta que entremos. ¡Ay, santo cielo divino! ¿Qué? Chicas, les dije que no quería más muertes en la casa. Es para una clase, no te enojes. Arreglen esto en 10 minutos. Es jarabe. ¿Quieres un poco? Creo que es mejor que saque la carne. Yo lo haré. Mamá. ¿Qué? ¿Qué quieren los chicos? Brigitte, me alegra que preguntes, hija. ¿Y eso quieren los hombres? Algunos parecen lindos y diferentes, pero son iguales. Es verdad. Gracias por contarme. Querida, para eso estamos. Ahora, a dormir. Mañana hay escuela. Descansen. Esto es genial, Ginger. Sí, ahora es más fácil. Consígueme un desarmador. Déjalos. Ah.
tu hija sale con un patán, qué bueno que guardé esto. Creo que están planeando algo. Solo son adolescentes normales. Ah, ¿por qué de pronto se interesan en lo que les dices? Ay. ¿Mm? Quédate en tu mini mundo. Este te confunde. ¿Mm? ¡Demonios! ¡Hay gusanos! ¿Recuerdas cuando te hacía comerlos y querías entrar aquí? Para una tumba son geniales. ¿Te los comías? Oye. Oye, niña inocente, nadie creerá que sucedió algo aquí. Las personas creen que las chicas son golfas, resbalosas... ¿O son unas santas? Así es como funciona el mundo. ¿Crees que es bonita? Si no estuviera aquí, ¿te la comerías? No. No seas estúpida. ¿Cómo puedes decir eso? Ya no puedes salir. No quiero quedarme aquí. Me volvería loca. Pam pensará que estás en la escuela. Y en la escuela pensarán que estás enferma. Así no dudarán de nosotras en esto. Nos iremos tan lejos de aquí como sea posible. Desaparecida. Trina sin vida. Su atención, por favor. A los estudiantes que ayudan a la búsqueda, los esperan en la dirección para ayudar a la policía sobre la desaparición de Trina Sinclair. Está muerta, hermano. ¿Qué? Cuando los llamen, por favor, preséntense en la dirección. ¿Ginger me está evitando? ¿Sí? No he sido bueno en estos días. Quiero hacerle a Ginger unas preguntas como... ¿Por qué me sale una cola del trasero? Y tal vez tú puedas darme un consejo de cómo ocultar eso. Lastimarme no te servirá de nada. Estoy en problemas muy serios. Estoy escondido y nadie puede verme. ¿Quieres saber qué hice anoche para divertirme? ¡Maté a mi propio perro! ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Te meterás en serios problemas. ¡Ya estoy en problemas, maldición! ¿Y tú sabes por qué? ¿Qué está pasando aquí? Gracias. Ginger, ¿cómo te fue en la escuela? No lo sé, yo no fui. Tuvimos un estudio de campo. ¿En serio? No firmé ninguna forma para eso. Papá puede acompañarme hoy. El año que entra, tal vez. ¿Y a dónde fueron? ¿Y si ese año nunca llega? Ginger. El señor Gwen llamó. Quería saber si te sentías mejor. ¿Cuándo volverás a la escuela? La policía quería hablar contigo de una pelea con una chica desaparecida. Me disculpa, no quiero cenar. No, claro que no. Ginger, espera. ¿Para qué, Brigitte? No. Espera. Quiero saber qué está pasando ahora. ¿Qué es esto? Matalobos. Brigitte. ¿Dónde los conseguiste? Con una herbolaria. Ahora quiero una respuesta. Trina Sinclair intentó pegarme porque Jason McCarthy nos prefiere a nosotras. Así que Ginger le pegó, es todo. ¿Es todo? ¿Pegarle a otras chicas? ¿No ir a clases? Ay, me siento defraudada, Brigitte. Lo siento.
Siempre haces lo que ella quiere, siempre lo has hecho. Me gustaría que pensaras más por ti misma. ¿Crees que debería hablar con ella? ¿Quieres? ¿Cree que es genial que nos dejes tomar nuestras decisiones? ¿En serio? Vaya. Creo que ese método está funcionando. ¡Mira lo que Pamela! ¿Qué estás haciendo? ¡La estoy quitando! ¡Detente! ¡La estoy cortando! ¡Detente! ¡No! Ya he matado a Brigitte. Y no hay nada que evite que quiera destruirlo todo. ¡Y no puedo ser así! Esto es Matalobo. A primera hora sabremos cómo usarla y lo haremos. Si te rindes ahora, me defraudarás. Yo nunca te haría eso. Tengo miedo. Lo siento. ¡Los haces! ¡Oye! ¡Abre! Tengo que ir por la cura. Podrías lastimarte o lastimar a alguien. ¡Maldita niña idiota! ¡Ah! ¡Abre la puerta! ¡Cállate y espérame ahí! ¡Maldita bastarda! ¡Ábreme! ¡Traidora! ¡Déjame salir! ¡Brigitte! Eso es Matalobo. ¿Dónde lo conseguiste? No sé si debo fumarlo, comerlo o qué, pero debe ser ahora. No sé, pero... para estar seguro, deberías tomarlo directo o inyectártelo. Esa no es buena idea, Brigitte, porque ninguno de los dos sabemos qué hace esta cosa. Es mejor a que te atropelle. Debe haber una fórmula... una fórmula, el metabolismo, el peso corporal, tal vez haya efectos secundarios, Brigitte. No quiero que tú sola lo pruebes. Mi hermana estará ahí. Debes saber que puedes matarla al intentar salvarla. ¿Qué? Es para Ginger, ¿cierto?
En el peor de los casos, Brigitte, puedes sacarla de su pena. Pero debes estar segura, completamente segura. Te espero esta noche. ¿Cree que soy apasionada? ¿Sí? Bueno, yo me encargo de los detalles. También pueden ser ganadores. Ginger, a mi oficina, ahora, ¿entendido? Quería llamar a la maldita Pamela. ¿Acaso necesitamos ayuda? Me traicionaste, Brigitte. Jamás te traicioné. Tú me cerraste la puerta. Necesitas arreglar esto. ¿Para que esté en la cárcel el resto de mi vida? Esperaremos a que todos se hayan ido. Limpiaremos esto de alguna forma. Ya hiciste suficiente mal. ¡Santo Dios! ¿Henry? ¡Oh! ¿Qué pasa? Henry, por Dios. Son del proyecto de muerte de las chicas. Son falsos. Iré a buscar algo para limpiar esto. Quédate aquí. Cierra la puerta. Thank you.
Hola, Brigitte. ¡Detente! ¿Puedo tocarte los senos, niñita? ¡Déjalo ir! ¡Ginger, detente con un demonio! ¡Detente, Ginger! ¡Maldición, Ginger, por favor, para! ¡Detente! ¡No te ha hecho nada! No me gusta cómo te ve este libidinoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Me defraudó! ¡Brigitte! ¡El desastre que me hizo hacer! ¡Lárgate al infierno! No está muerto. Lo infectaste. Pediré ayuda para este hombre. ¡Oh, maldición! ¿Te gustó? Me hace sentir tranquila, Brigitte. Es como satisfacerte a ti misma. Cada movimiento te hace vibrar. Y luego tu fuego se enciende como una supernova. Soy una fuerza de la naturaleza. Puedo hacer lo que se me ocurra. Ya no vamos a necesitar a ninguna persona. ¡Estás frita! Te encantará. Te infectaré con un rasguño. Seremos compañeras como solíamos ser antes, Brigitte. Solamente tú y yo. Prefiero estar muerta a ser lo que eres. ¡Tenemos un pacto! ¡Permaneceremos juntas en la muerte y el pecado para siempre! Dije que moriría por ti. No, dijiste que morirías conmigo. Eso fue lo que dijiste. Maldita seas. ¿Crees que quiero volver a ser una estúpida mediocre? ¡Te equivocas! ¡Quítate de mi camino, Brigitte! Y le daré a Sam tus saludos. Hermana. Está en el invernadero. Sube al auto.
Diablos. Hola. Hola, Ginger. ¿Y Bridget? No pudo venir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tiene cólicos. Te manda a saludar. ¿Quieres comprar hierba? Mejor algo. Ve por Ginger. Mamá, no creo... Hicieron algo terrible. Pero... son mis hijas. Algún día se irán. Es normal, pero nadie las arrancará de mi lado. Mañana temprano dejaré el gas abierto y encenderé un fósforo. ¿Qué? Comenzaremos de cero, nosotras tres. Será divertido. ¿Y mi padre? Me culpará a mí. Como todos. No tienes la culpa, mamá. Claro que sí. Ponlos seguros. Ginger, detente. No, tú espera. ¿Qué haces? Sé que me deseas como los demás. ¿En serio? ¿Cómo será eso? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá estar adentro? Ginger, espera. Tómame. Ginger, tu hermana... Ginger, déjame. Déjame, Ginger. ¡Déjame! ¡Basta! ¡Idiota! Te dije que me dejaras en paz. ¡Santo Dios! Levántate, Ginger. Levántate. Lo siento. Ginger. ¡Estúpida! ¿Me quieres a mí? ¡Deja de lastimar a todos y llévame! ¡Llévame! ¡No te quiero! ¡Ni siquiera te conozco! Bridget, no. ¡Bridget, espera! Arruinaste todo para mí. No se trata de ti. Que hagas esto, Bridget. Ambas necesitan ayuda, ¿comprendes? ¡Maldito idiota! La cura funciona. Tuve que usarla en otra persona, pero hay más en la cárcel. Es la única manera de hacerla regresar conmigo. ¿Cómo iba a saber eso? Ayúdame, por favor. Hay que ir a casa. Súbele a tu auto. De acuerdo. Pero a ella la pondré atrás.
Creo que necesitas un doctor. Oh. Cielos. Ella te hubiera matado. Me necesitaba. Ve a casa. Cúrala. Y cúrame. Está bien. Acelera. ¿Sabes que te engañas? Ahora regreso. Dame la jeringa. ¿Papá? ¿Estás ahí? Oh, rayos. Tendrás que arreglar esto. ¿Se salió, Sam? Oh, no. Oh, ojalá no. No veo nada. Dame esa lámpara. ¡Hermana! ¡Rayos! El matalobos está adentro. Estás completamente loca. Oh, no. No hables. Iré por las cosas. ¿Dónde está? Servirá. Alcohol. Brigitte. ¿Estás mejor? No siento la mano. Santo cielo. Es ella. Vámonos. Sí, claro. Comienza a cortarla. Ponla aquí. Despacio. ¿Qué fue eso?
Sigue adelante. Anda. Sujeta esto. Esto es muy higiénico. Claro que me importa. Oye, ¿por qué no te inyectas y nos vamos? Desde luego que no. Déjame hacerlo, no tienes que moverte. ¡No! No puedes hacerlo sola. Tomaré la jeringa, entraré a esa habitación, tú la llamas y después la inyecto. De acuerdo. Correcto. Aquí voy. Ginger!
Thank you.